Bueno, la Cruz ha sido premiado como el mejor boxeador del año. ¿Cómo te hace sentir eso? Para mí verdaderamente es un orgullo y estar acá y poder eh, entregarle el premio a, a la Cruz ha sido un momento espectacular y maravilloso para mí. Usted ha conseguido grandísimos éxitos en el mundo olímpico. ¿Qué le parece la inclusión del boxeo femenino? Ha empezado en Londres y va a continuar. ¿Qué le parece? Pienso que sobre todo el Comité Olímpico Internacional está trabajando en la, en la, sobre la igualdad y qué bueno que le han dado la oportunidad a diferentes mujeres en el mundo que les gusta este deporte y están tratando y luchando porque el boxeo femenino eh, salga adelante y estar dando lindos espectáculos en diferentes competiciones. Usted, al igual que el Dr. Gu, forma parte del Comité Olímpico Internacional. ¿Qué le parece la evolución que está llevando el boxeo en los últimos tiempos? Eh, tienen un empuje grandísimo, eh, tienen una fuerza eh, enorme y pienso que tienen que seguir, tienen que seguir porque el boxeo es un deporte que está eh, fascinando al, al mundo y nada, decirles que muchísima suerte y que sigan trabajando. Vale, ya para terminar, todos sabemos el potencial del boxeo en Cuba, lo que significa el boxeo para Cuba. ¿Qué recuerdos tiene usted de cuando era pequeña en la isla del boxeo? Eh, primeramente tuve la oportunidad de conocer en persona a Teófilo Stevenson, eh, uno de los grandes nuestros, o quizás el más grande del bolseo cubano, a Félix Sabón, que tengo muy buenas relaciones con él. Y ahora todos estos niños nuevos, eh, contando todos los que participaron en diferentes Juegos Olímpicos atrás, pienso que siempre se han tratado de mantener sobre el nivel mundial y la escuela del boxeo cubano es definitivamente extraordinaria.